¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestra región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, les da la bienvenida a los Diálogos del Desarrollo, una serie de conversatorios que reúne a destacados expertos y líderes de opinión para analizar los principales retos de la Agenda de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta primera jornada, desde la ciudad de Panamá, nuestros invitados discutirán acerca del fortalecimiento de las capacidades y gestión pública para el desarrollo. Y presentaremos nuestra reciente publicación, El desafío del desarrollo en América Latina, que plantea propuestas de política pública para construir una región más productiva, integrada e inclusiva. Bienvenidos a los Diálogos del Desarrollo. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muy buenos días en América Latina y muy buenas tardes a quienes nos siguen en Europa. Yo soy Mercy Correia y en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento virtual que marca el inicio de una serie de conversatorios destinados a abordar los principales desafíos en materia de desarrollo que enfrenta nuestra región. Esta serie de eventos acompaña el lanzamiento de la publicación El desafío del desarrollo en América Latina, políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva. La publicación discute la historia de la región, sus prácticas económicas y propone políticas para una América Latina más productiva, integrada e inclusiva. Pueden descargarla gratuitamente en www.caf.com. Estos diálogos del desarrollo los realizaremos desde diferentes países de la región y contarán con la intervención de destacados expertos. Este primer diálogo del desarrollo de CAF está siendo transmitido desde Panamá. Tras la presentación del libro por uno de sus autores, el destacado economista Augusto de la Torre, tendremos un conversatorio que se centrará en el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión pública en nuestros países. El COVID-19 ha puesto bajo estrés la capacidad de respuesta de los estados en atender una triple crisis sanitaria, económica y social. Ese escenario ha dejado en evidencia nuevos retos, límites y desafíos para el accionar del Estado y las burocracias públicas, tanto en lo que concierne a su capacidad de reacción para atender las demandas en un mundo cambiante, como en regular, transparentar y fiscalizar la toma de decisión en tiempos de emergencia. Les invitamos a compartir sus opiniones en redes sociales con el hashtag Diálogos del Desarrollo y a seguir nuestra cuenta @agendacaf en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos retransmitiendo en inglés, portugués y español y en versión original desde nuestra página web de caf.com y el canal de CAF en YouTube y nuestras páginas en Facebook y LinkedIn. A continuación, daremos inicio a la jornada de hoy con las palabras del presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte. Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la serie que hemos denominado Diálogos del Desarrollo. Y esto lo hacemos en conmemoración de la publicación de nuestro libro, Los Desafíos del Desarrollo para América Latina, en el marco de nuestros 50 años de vida institucional. En estos últimos 50 años, América Latina parecería estar estancada. Si uno revisa las cifras de producción y de comercio mundial y compara los años 1970 y 2019, un año antes de la pandemia, las cifras son prácticamente las mismas. Sin embargo, cuando uno observa al interior de la geografía y del espacio temporal, uno se da cuenta de grandes cambios, especialmente en los últimos 20 años. Hemos tenido un desarrollo importante, no solo en lo económico, sino también en indicadores sociales. Desgraciadamente, la pandemia nos ha hecho retroceder. Y lo que es peor, hemos sido la región más castigada con la pandemia y la que tiene peores expectativas de recuperación de la pandemia. ¿Cómo entender esto?
cómo plantear políticas públicas que nos regresen a una senda de crecimiento y de prosperidad. Ese es el objetivo de estos diálogos. Poder compartir con ustedes ideas plasmadas por los mejores economistas latinoamericanos de cómo enfocar las distintas áreas de atención que se requieren para retomar esa senda de crecimiento. Espero que tengamos una fructífera discusión. Muchísimas gracias por participar. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Agradecemos las palabras del presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte. A continuación daremos inicio a la presentación El desafío del desarrollo en América Latina, políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva. Para ello, tengo el agrado de cederle la palabra al profesor Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de las Américas, para presentarnos la publicación El desafío del desarrollo en América Latina, políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva. El profesor de la Torre es experto en macroeconomía y desarrollo financiero, que ha combinado investigación, redacción, asesoramiento sobre políticas y formulación de políticas públicas a lo largo de su carrera, con un enfoque especial en América Latina. En la actualidad, trabaja internacionalmente como consultor senior en políticas públicas. Enseña en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia y dirige el Centro de Investigación Económica de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Trabajó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Fue gerente general del Banco Central del Ecuador. Es doctor y máster en Economía por la Universidad de Notre Dame. Adelante, profesor. Muchas gracias por esa presentación. Me alegra presentar un libro que la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ha publicado al tiempo que celebra los 50 años de su fundación. Este libro, con toda seguridad, va a ser un punto de referencia importante para el debate que la región tiene que emprender ante los desafíos que tiene para el desarrollo económico y social, particularmente en la medida en que la región y el mundo vayan saliendo de esta horrible pandemia. La publicación de la CAF tiene 9 capítulos, todos, me parece a mí, dignos de ser leídos con cuidado, felicitando a Pablo Sanguinetti por haber hecho un trabajo tan bueno de coordinar y editar este libro. Como ustedes ven aquí, los temas que el libro cubre son variados, pero todos de enorme importancia. Yo quisiera utilizar el resto de mis 20 minutos para transferirles y transmitir lo que yo creo que son principales, no los únicos, pero los principales mensajes que salen de la lectura de un libro tan interesante. El desafío para América Latina parte de una realidad que produce desencanto. Cuando uno observa los 60 años pasados, América Latina no ha logrado generar un crecimiento mayor al del mundo. De hecho, como ustedes pueden ver aquí, la región como un todo perdió terreno frente al mundo en el crecimiento de su actividad económica y son pocos los países latinoamericanos que a lo largo de los últimos 60 años han conseguido crecer más rápido que el mundo. Se destacan en este sentido Chile y Panamá, que son los dos únicos países de la región, cuyas tasas de crecimiento son relativamente robustas frente a las que el mundo alcanzó en los últimos 60 años. Esta desencantadora realidad tiene muchas raíces, pero en parte se debe a la gran volatilidad económica, pero también política que la región ha experimentado. Ustedes ven aquí, los 60 años están marcados por 3 grandes ciclos de actividad económica en América Latina. El primero, el periodo de orientación hacia adentro del proceso de sustitución de importaciones, que genera un ciclo de crecimiento que desaparece pronto en los 80. Un proceso de reformas
más o menos incompletas que les lleva a la región a despertarse con cierta debilidad, pero despertarse al fin en los años 90. Y luego el ciclo dominado por la gran inserción de China en la economía mundial, que también genera un crecimiento importante para la región, pero que termina mal. Ustedes ven que para el 19 estamos otra vez con una tasa de crecimiento muy inferior a la del mundo. Parte de los problemas de la región tienen que ver con el periodo de cierre de la región durante la sustitución de importaciones, que marcó una orientación productiva de la región que le impidió globalizarse apropiadamente. Los desafíos de crecimiento de la región están, por tanto, marcados por una defectuosa globalización. La región no ha podido encontrar adecuadamente su posición en el mundo. Pero más allá de la volatilidad y de la falta de globalización, es un hecho que la región se ha diversificado tremendamente. Y ustedes ven aquí cómo la región es ahora tres regiones desde el punto de vista económico. Por un lado están los países de América del Sur, para quienes el proceso económico sigue dominado por las commodities. Fíjense ustedes cómo antes de mediados de los 80, la región tenía una estructura comercial muy parecida en cuanto a la distribución de su comercio internacional entre materias primas, manufacturas y servicios. Pero después de los 80, Sudamérica se queda engarzada en los commodities, México y hasta cierto punto El Salvador y un poquito Costa Rica se mueven al mundo de las manufacturas y Centroamérica se mueve al mundo de los servicios. Esto marca realidades muy distintas y, por tanto, desafíos distintos para el desarrollo. Pero un desafío común a toda la región que había existido hasta comienzos de los 2000 era su gran volatilidad macrofinanciera. Quizás la única buena noticia que tenemos en este proceso es que en esa dimensión la región latinoamericana ha progresado mucho. Y ustedes pueden ver aquí cómo la incidencia de crisis macrofinancieras, que era, digamos, una característica inherente a la región, particularmente en los años 80 y 90, descendió muchísimo en los 2000 y ahora se puede decir que una buena parte de Latinoamérica tiene marcos de política macrofinanciera más robustos. Sin embargo, hay grandes debilidades que persisten y que generan una significativa brecha en la productividad de la economía regional frente a la frontera de productividad mundial. En uno de los capítulos del libro se analiza este tema y surgen dos importantes observaciones. Quizás un tercio de la brecha de productividad regional podría atribuirse a problemas en la asignación de recursos productivos. Esto implica que los mercados regionales, especialmente los mercados de insumo, no están funcionando de la manera que uno esperaría para que asignen los recursos hacia usos de mayor productividad. Más bien lo que notamos es que los recursos se orientan hacia empresas menos productivas, curiosamente. Pero otro factor importante que surge con mucha potencia es que el bajo nivel de capital humano está detrás de los problemas de productividad regional. En un ejercicio más o menos mecánico, pero digamos simbólicamente importante, el capítulo estima que el ingreso per cápita de la región podría ser hasta 60% más alto del actual si su capital humano pudiese converger a los niveles de capital humano que tiene Singapur. Cuando uno piensa qué está detrás de la ineficiente asignación de recursos en la región, uno encuentra muchos factores, problemas de los mercados financieros, regulaciones, ambiente para hacer negocio, pero el capítulo descubre que la estructura tributaria es parte importante del problema y estima que si la estructura tributaria de la región pudiese orientarse más hacia impuestos al consumo y mucho menos de impuestos a la producción y al capital, la asignación de recursos podría mejorar mucho sin que como resultado de eso se debilite la equidad en el proceso fiscal, si es que el proceso del gasto mejora. Un rezago importante en infraestructura es otra razón detrás de la rezagada productividad regional. El capítulo del libro resalta las deficiencias particulares que tiene la región en la infraestructura de transporte, infraestructura que es esencial para el desarrollo y funcionamiento de los mercados y, por tanto, para la prosperidad. El capítulo nota que en ciertos aspectos de infraestructura ha habido importantes
mejoras en el acceso al agua, el saneamiento, la electricidad, la telefonía, la conexión al internet, pero siguen habiendo brechas importantes en la provisión de estos servicios a nivel rural y urbano, y persisten problemas de calidad y de mantenimiento que hacen que la infraestructura de la región todavía no tenga los estándares necesarios. Dadas las restricciones fiscales que tenemos en América Latina, el tema de infraestructura pasa por la posibilidad de mejorar y profundizar las asociaciones público-privadas. El capítulo estudia cómo se las puede hacer de manera que se eviten comportamientos oportunistas y se puede extraer de ellas los mejores beneficios para el desarrollo. Para Sudamérica, el gran desafío es apalancar mejor el desarrollo económico en su riqueza natural. Es verdad que existe un riesgo de la maldición de los recursos naturales, pero sería un error dar las espaldas a la riqueza comparativamente grande que tiene la región en recursos naturales. El capítulo correspondiente sugiere caminos para utilizar mejor los recursos naturales para generar una prosperidad más amplia. Primero, diversificación al interior de los recursos naturales. Lo hemos visto en la región, en los sectores minero, gasífero, pesquero, forestal, frutícola, pero se puede hacer mucho más. Se puede también mejorar el apalancamiento en los recursos naturales con mayor constitución de clústeres, es decir, interconexiones intersectoriales e intrasectoriales entre empresas que trabajan en torno a un componente específico de la cadena de valor. Y obviamente el fortalecimiento de las instituciones es esencial para que el riesgo de la maldición se aleje y se puedan evitar los comportamientos que pueden surgir cuando un país depende mucho de recursos naturales, comportamientos de rent seeking o manejo muy imprudente de los booms y las caídas de los términos de intercambio, que digamos es un síndrome bastante común en la región. En el proceso de conseguir una globalización más eficiente, más eficaz, la región puede beneficiarse de mejor integración regional. En América Latina abundan los acuerdos comerciales, bilaterales y regionales. Sin embargo, las estructuras productivas de los países muestran muy poca integración, particularmente cuando nos comparamos con Asia. Las cadenas regionales, las cadenas de valor regionales no existen o son o tienen desarrollo muy débil. Y la región tiene un muy bajo índice de comercio interindustrial comparado con los países asiáticos. Curiosamente, los costos de comercio extrarregionales han ido cayendo para Latinoamérica y en el mundo, pero los costos de comercio intrarregionales se han mantenido constantes o más bien han aumentado, lo cual demuestra lo poco aprovechada que está la geografía regional para mejorar su integración. Hay mucho espacio para limpiar y completar la red de acuerdos subregionales, para coordinar mejor las reglas de origen. Hay un gran déficit en el desarrollo de la infraestructura regional y es necesario que la región tenga una visión más ambiciosa, que vaya más allá de los simples acuerdos de libre comercio hacia una integración más profunda de sus mercados. En el desarrollo económico de América Latina no puede sacarse o poner en segundo término el tema de la equidad social. Este es consustancial no solo por sus propias, por sus propios méritos, la equidad social, sino porque también se conecta con la agenda de desarrollo. En el capítulo del libro sobre este tema, se muestra que el problema de desigualdad y de pobreza no es un destino inamovible. De hecho, durante la última década, los últimos 15 años, la región experimentó significativo progreso social. Sin embargo, al acabarse el boom de las commodities y peor con el COVID, hay una amenaza importante en la región de que se empiecen a revertir el proceso de progreso social que hemos observado. De hecho, el capítulo documenta que desde 2012 se observa en las percepciones de los latinoamericanos un giro de 180 grados con respecto a la percepción de equidad. Un punto importante de este capítulo es que el tema de la distribución está muy asociado a la capacidad progresiva del proceso fiscal. Y el capítulo nota que los procesos fiscales de la región o son francamente regresivos o son muy débilmente progresivos. Los desafíos de la región encuentran un nuevo
una nueva complicación al tomar en cuenta el impacto que el cambio tecnológico está teniendo y va a seguir teniendo en el mercado laboral. Ello introduce desafíos para el modo como se plantean las reformas laborales, una agenda muy grande y pendiente en la región, y también tienen la posibilidad de generar presiones adicionales sobre la equidad. El capítulo correspondiente hace notar que es difícil anticipar y especular sobre las maneras específicas en las que el cambio tecnológico va a afectar el mercado de trabajo. Es más fácil entender lo que ya ha pasado, más difícil entender lo que va a pasar. Lo que es cierto es que muchos de los temas del mercado laboral que se están conectando con el cambio tecnológico son continuidad de los problemas que ya sabemos que existen en el presente y que incluyen la pérdida de participación del salario en los ingresos totales de las economías, la precarización del trabajo por cuenta propia y la falta de pertinencia de nuestros sistemas educativos frente a las necesidades de destrezas de la economía moderna. Temas que en la región se complican en medida muy importante por su alta informalidad y por el hecho de que los mercados laborales de la región tienen muy baja movilidad, lo cual coarta la capacidad de asignar recursos laborales a sus mejores usos. El hecho es que la sustitución tecnológica del trabajo para algunas tareas, para algunos puestos de trabajo y muchas tareas, va posiblemente a agravar las tensiones sociales si como resultado de esos cambios se reduce la calidad y la remuneración del trabajo desplazado por la tecnología, un tema de política económica muy importante para el futuro latinoamericano. Todos estos grandes desafíos para el desarrollo de nuestra región pasan por la tarea de mejorar las capacidades del Estado. Y el capítulo correspondiente del libro muestra que las capacidades del Estado viven con un gran lastre asociado a la corrupción. Ustedes ven en este gráfico que la mayor parte de los índices de gobernanza regionales no han mejorado en términos relativos para América Latina, con excepción del índice de estabilidad política, que estuvo una mejora, aunque ahora está en descenso, pero que el índice que capta el control de la corrupción es el que muestra el mayor deterioro para toda la región. La corrupción erosiona la legitimidad y la efectividad de la acción estatal, no solo porque produce despilfarro de recursos públicos, lo cual tiene un costo para la equidad y para la productividad, sino porque perforan y erosionan la confianza que los ciudadanos tienen en sus gobiernos y en la propia democracia. El capítulo muestra que en la región surge cada vez más un consenso más fuerte sobre la necesidad de tener una agenda anticorrupción que toque varios temas, incluyendo el financiamiento de las campañas, los conflictos de interés, el nepotismo, los problemas de corrupción en las compras públicas y en las obras de infraestructura, pero también medita que las soluciones que se han intentado hasta ahora, como aquellas de importar institucionalidad foránea para que gobiernen estos procesos en el país, algo que se ha tratado en Centroamérica, o la creación de comisiones de anticorrupción, si bien son un paso hacia adelante, han generado todavía resultados parciales e incompletos. En suma, el futuro del desarrollo económico y social de la región está en un punto de inflexión. Al salir del COVID necesitamos replantearnos esta agenda con fuerza y el libro que la CAF pone ante nosotros es un libro que nos va a servir como punto de referencia para el gran debate que necesitamos en la región sobre estos grandes desafíos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del profesor de la Torre. Permítanme recordarles que pueden compartir sus opiniones en redes sociales con el hashtag Diálogos del Desarrollo y en nuestras cuentas de redes sociales @agendacaf en Facebook, Twitter e Instagram. Tengo el agrado de cederle la palabra al profesor Alberto Trejos, decano del INCAE Business School, para ofrecernos unos comentarios con respecto a la publicación El desafío del desarrollo en América Latina, políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva. El profesor Trejos es doctor en economía en la Universidad de Pensilvania. Como académico, ha sido miembro de la Facultad de la Universidad de Northwestern e INCAE, donde también funge como decano, y en el pasado como director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. También ha sido académico visitante en la Universidad de Michigan, el Instituto de Análisis Económica de Barcelona,
la Universidad de California y el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. En Costa Rica fue ministro de Comercio Exterior. Ha sido uno de los directores fundadores de la Fundación Bradford de Sudáfrica, la Democracy Lab y la Junta Asesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nueva York. Adelante, profesor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar oyendo lo que me parece que es un libro importante y el punto de partida debe ser agradecerle a la CAF, a Augusto, a Pablo por un esfuerzo tan grande. El libro obviamente está compuesto de varios ensayos, de algunos de ellos de viejos amigos y queridos colegas. Y me parece que es un muy buen libro, el cual quiero resaltarle ciertas cosas antes de ir al tema que realmente me toca. No puedo evitar mencionar que lo primero que llamó la atención fue la dedicatoria a Guillermo Perry, a quien tanto aprecié y tanto quise y que espero que de Dios goce, sé que de Dios goza. Este me parece un libro además balanceado, curiosamente como Guillermo. Un libro que le presta atención a temas institucionales, a temas distributivos, a temas políticos, incluso a temas futuristas en su último capítulo. Comprendiendo que no solo son centrales en sí mismos, que sus objetivos son centrales en sí mismos, sobre todo el tema distributivo, sino también comprendiendo que quizás detrás del fracaso latinoamericano en la implementación de mejores políticas públicas, no está solo que no hemos logrado los economistas dar con el clavo de qué es lo que hay que hacer, sino que nuestras sociedades no han podido producir el ambiente social, político e institucional para poder implementar esas políticas correctamente. Y en ese sentido me parece que el libro es un gran paso hacia adelante. También celebro que en este libro, América Latina, en casi todos los ensayos, América Latina no es una forma elegante de decir Sudamérica o de decir Sudamérica y México. Hay datos, hay análisis, hay referencias profundas a toda la región, incluyendo los países más chiquitos. Eso le importa a uno si es de un país chiquito, como en mi caso, ¿no? Pero también importa si tomamos en cuenta la enorme heterogeneidad regional, ¿no? Tenemos una historia política muy distinta. Tenemos distintas formas de integración entre nosotros y con distintos mercados en el mundo. América Latina, de la cintura para abajo, es uno de los lugares más ricos en recursos naturales, sobre todo en tierra arable y en cierto tipo de minerales, ¿no? Mientras que de la cintura para arriba, hacia el norte de Colombia, más bien ocurre lo contrario, y por lo tanto el fenómeno de dependencia también es distinto de país en país, ¿no? Y entonces el hecho de que vemos tanto balance en el libro, comprendiendo y sacándole provecho de la heterogeneidad, me parece que también es un paso para adelante. Podría hablar mucho de todo el libro, pero Pablo Sanguinetti me dio instrucciones claras de que me concentre en el capítulo sexto el día de hoy, que es el que tiene que ver con capacidades estatales, con gestión pública, con corrupción, y que está escrito por el admirado Eduardo Engel. Eduardo aquí nos da un análisis profundo de la corrupción, de sus manifestaciones, de las razones por las que hoy le prestamos más atención que antes, y sobre todo de sus consecuencias y la manera de enfrentarla, ¿verdad? Señala interesantemente algo que yo he visto también en otros ambientes, ¿no? Y es que la dinámica de la discusión de corrupción en América Latina es interesante. Yo tengo en el aula ciudadanos de todos los países de la región. En un año típico me cruzo ahí en distintos foros a gente de 15, 20, a veces de todas las nacionalidades del continente, ¿no? Y uno constata que afuera de nuestra profesión, la corrupción es el tema más visible y es el tema más mencionado. En ciertas poblaciones, cuando uno pregunta cuál es el segundo problema, no saben quién contestar, ¿verdad? Y vuelven a hablar de corrupción. Y es un fenómeno complicado porque además no parece haber correlación, al menos en mi experiencia, entre la intensidad de la discusión y la preocupación sobre el tema y la magnitud del mismo. En el libro Eduardo provee datos sobre la magnitud del problema de corrupción en estos países y algunas de estas correlaciones también o ausencia de las mismas se manifiestan, ¿verdad? En particular, el libro menciona tres países que son los únicos de todo el hemisferio que
a ojos internacionales y con bases de datos comparables, están al menos mejor que el promedio mundial en el tema de corrupción y arriba de donde les correspondería estar según su nivel de desarrollo. Y me consta, en el caso de mi país, de una forma muy directa, de que en esos países la preocupación de corrupción es a veces mayor incluso que en otros países de los cuales no se puede decir lo mismo, ¿no? Eduardo explica bastante bien en este capítulo las principales causas, no solo de la corrupción, sino también de que hoy tengamos una mayor conciencia sobre el mismo, con una población más exigente, que va saliendo de la ignorancia, que tiene más molestias por la baja calidad de los servicios públicos y que es servida por mejor prensa y por mejores mecanismos de comunicación, ¿eh? También que ha habido una mayor atención académica en el tema, ¿eh? Es importante además entender que la corrupción coincide, ¿verdad? Y no es por casualidad, con el debilitamiento de la calidad de los servicios públicos, con el debilitamiento de las políticas públicas mismas, ¿verdad? Para empezar, porque en la forma como discutimos este tema en América Latina, desgraciadamente creamos una zona gris, ¿verdad? Hay un velo de ignorancia que confunde a los culpables y a los inocentes y ha hecho que la mejor gente simplemente prefiera alejarse de la política. Pero también porque obviamente la corrupción debilita la base de recursos que el Estado tiene para ejecutar políticas y para ejecutar proyectos, ¿verdad? Y en muchos países la corrupción también ha llevado a la creación de controles que antes no existían. En algunos casos estos son controles necesarios, ¿verdad? Para efectivamente enfrentar la corrupción, ¿verdad? Pero en otros casos han resultado controles que por la manera como se... como han sido diseñados, han sido más efectivos para complicar la vida al ciudadano y para entorpecer la capacidad de tener buenas políticas públicas y un debate de calidad que para lograr detener o detectar al corrupto. Hay una excelente cuantificación en este artículo sobre los temas, ¿verdad? Siendo Eduardo, no extraña que las cuantificaciones sean abundantes, estén bien hechas. Y el libro es propositivo, no solo descriptivo o normativo, en todos los capítulos, incluyendo este, ¿verdad? Lo cual me parece que es importante. Vemos ahí una clara correlación entre ingreso y corrupción, que va en ambas direcciones, ¿verdad? El desarrollo ayuda a evitar la corrupción y obviamente la corrupción cierra las puertas, las puertas del desarrollo, ¿verdad? También hay una cuantificación del tamaño de los recursos involucrados y es masivo. A mí me pareció muy impresionante. De 2 a 3% del ingreso mundial es lo que se mueve por corrupción. Entre el 5 y el 20% del gasto en infraestructura. Son números muy grandes, ¿verdad? Y además, la corrupción debilita la política pública, la capacidad de sostenerla a largo plazo, lo que reduce crecimiento y sobre todo reduce el crecimiento inclusivo, ¿no? En el libro Eduardo además propone una serie de cosas que tienen que ver con cómo evitar corrupción, ¿eh? Desde participar en iniciativas globales que dificulten este problema hasta provocar cambios culturales que vayan más allá de los temas legales o de iniciativas públicas, ¿verdad? A prestar particular atención a aquellos lugares donde está realmente el problema, que tiende a concentrarse en lo que tiene que ver con extracción de recursos naturales, con la creación de la infraestructura y con las compras públicas, ¿verdad? El libro también propone cosas sobre el financiamiento de la política y la necesidad de bancarizar para poder tener mejores récords, no solo la política, sino la actividad económica como un todo, ¿verdad? Y finalmente el libro se mete en temas de economía política, ¿verdad? Destacando de nuevo ciertos esfuerzos globales, ciertos esfuerzos nacionales como los que se han hecho en Guatemala o en Chile o en el Ecuador, ¿verdad? La importancia de la ecuación educación y el cambio de cultura. Yo no puedo, sin embargo, dejar de sentirme un tanto preocupado de que falta, ¿verdad? Este es un tema que tenemos menos controlado y menos estudiado que otros temas, ¿verdad? Y este no es una crítica al ensayo, ni al libro, ni es una crítica mucho menos a Eduardo, sino al estado del conocimiento de la humanidad en estos temas, ¿verdad? Somos menos capaces de diagnosticar y prescribir medidas en el tema de la corrupción que en otras materias que tenemos bastante más estudiadas, ¿verdad? Quiero, sin embargo, hacer énfasis a que al inicio del artículo Eduardo habla de los principales indicadores de gobernanza. Ahí la corrupción es solo uno de ellos, quizás el más importante, ciertamente el más mediático, al que más se le presta atención, pero no es el único. Augusto hablaba de la importancia de la estabilidad política,
también se mide en los indicadores que mostraba, que muestra el artículo de Eduardo al inicio, números sobre efectividad de gobierno, sobre Estado de Derecho y sobre calidad regulatoria. Y yo quisiera volver a algunos de esos temas, porque el ensayo al final termina siendo sobre corrupción y no tanto sobre alguno de ellos, ¿verdad? Me parece que la importancia de la estabilidad y la consistencia es claro, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención en el caso de mi propio país, de Costa Rica, ¿verdad? Cómo en algunas de las áreas de política en que hemos sido más exitosos, como salud o como comercio exterior, hubo una enorme consistencia por décadas en lo que diversos partidos políticos y diversos gobiernos procuraban. Mientras que en otros temas, como educación o infraestructura, estamos metidos en un debate muy prolongado que hace difícil sostener las mismas políticas a largo plazo. Y nuestros excelentes números en salud, pese al comparativamente poco gasto, y viceversa en temas como educación y como infraestructura, así lo reflejan, ¿no? Creo que fue además Augusto el primero que me dijo alguna vez que si uno trata de sacar las cuentas en la diferencia entre el crecimiento latinoamericano y el crecimiento asiático, la diferencia no está tanto en qué tan altos son los crecimientos altos de Asia en sus años buenos, como en qué tan frecuentes son nuestros años malos a la par de los de ellos, ¿verdad? Y la inestabilidad, la inconsistencia en política que eso genera, la inestabilidad de todo tipo, tanto política como financiera, hacen entonces un daño enorme. Pero el otro problema en el cual quisiera centrar un poco de atención es la informalidad. América Latina es en este momento la capital del mundo en el problema de la informalidad. Y este problema además es una señal muy grave de lo que esto significa, pues lo que significa es que al ciudadano común no le dan los números, no le da el costo-beneficio para querer ser parte de la sociedad de derecho. Cuando pondera qué es lo que me da la sociedad si soy parte de la sociedad de derecho y que no me da el Estado si no lo soy, eso no es suficiente para justificar el costo de serlo. Y esto en parte, porque además el costo no es solo tributario, El costo tributario ya es importante en muchos países, pero ese no necesariamente es el tema central acá. La gente tiene que enfrentar arbitrariedad regulatoria, sea porque hay un soborno de por medio o simplemente porque por la naturaleza del Estado. La gente tiene que enfrentar aleatoriedad de los resultados de los procesos. Esforzarse por hacer todo bien no garantiza, ni mucho menos, que vaya a ser juzgado como bien, Tenemos, es un como one size fits all, ¿verdad? Le pedimos más o menos los mismos requisitos regulatorios de inscripción, de información a un tallercito de dos personas y una empresa muy grande, lo que significa que para el primero la carga es muy grande, ¿verdad? A veces la gente simplemente no entiende la lógica del por qué los controles, ¿verdad? Y además siente que aun cuando ve los controles imponerse, no por ello ve los resultados o los objetivos por los cuales los controles fueron creados, ¿verdad? Y el que tantos, incluso muy grandes, no existan dentro del Estado de Derecho, significa que tampoco pagan su costo, su parte del costo del Estado, ¿verdad? Y eso lleva a más bien que se intente exprimir a los que sí pagan, ¿verdad? Como el cura que regaña a los que sí fueron a misa por los que no fueron, ¿verdad? Y esto es un círculo vicioso porque genera un incentivo aún mayor para algunos para escabullirse del Estado de Derecho, debilitando aún más el Estado, etc. Tenemos en la región tasas de impuesto marginal reales gigantescas en algunos países, en algunos casos sin parangón internacional. Tenemos un lenguaje que sugiere constantemente que el problema está en la evasión de los que sí pagan y no en la informalidad de los que no pagan. Tenemos además una insistencia de las autoridades tributarias de, al igual que los economistas muy a menudo hacemos, ¿verdad?, buscar las llaves donde hay luz y no donde las perdimos, ¿verdad?, tratar de buscar cómo extraer más ingresos de las mismas fuentes en vez de ampliar la base. Pero más importante del simplemente el tema tributario, la política pública en presencia de informalidad se hace mucho menos efectiva. La sociedad se desbancariza, se desinstitucionaliza. Se hacen ilegales cosas que la gente no ve ni ilegales ni incorrectas, ¿no? Y por lo tanto genera además un mucho mayor escepticismo, crear de nuevo zonas grises entre la legalidad y la criminalidad siempre es problemático, haciendo mucho más difícil el poder ejercer la política pública.
Es que en América Latina la política pública es relativamente inefectiva, pese a que aún una discusión y un debate que son de mejor calidad que en las otras regiones en que es relativamente inefectiva. Y esto ha hecho que los latinos hayamos perdido la fe en el sistema, que a veces nos es más fácil incluso confundir lo que está bien que lo que está mal, enojarnos contra lo que está bien en vez de, aquello con lo que está mal. Cuando no tenemos claridades nos vamos en esa dirección, Vemos una aleatoriedad de los resultados de la política pública que es dañina en sí misma, porque si la política es correcta no queremos que sea aleatorio que se la cumpla. Pero además esta aleatoriedad induce un comportamiento malsano de parte del individuo, de parte de la empresa. Esta inefectividad de políticas públicas es parte de lo que motiva que en nuestra región no solo la plata se va, las empresas se van y, más doloroso que todo, la gente se va. Es una región con un problema de emigración importante, porque las capacidades que tenemos como individuos, los latinoamericanos, exceden en mucho las que tenemos como sociedades. Tenemos problemas grandes también de calidad regulatoria. Tenemos un instinto muy controlista en nuestra cultura, que ya en sí mismo es un problema. Hemos confundido calidad de la regulación con intensidad de la regulación. Estamos metidos en una discusión en péndulo constante entre si queremos más o menos regulación, en vez de estar metidos en una dinámica unidireccional hacia mejor en vez de mayor o menor, mejor regulación. Tenemos muy a menudo regulación que no conoce bien ni a la industria que regula, ni a los individuos que regula, y que no tiene ninguna familiaridad ni con los retos de las empresas ni de los ciudadanos comunes, Tenemos una cierta indefensión entre el retraso, la arbitrariedad, la impredecibilidad de la regulación, Y esto lo que quiere decir es que, desgraciadamente, todos estos temas, sí, la corrupción va de primero, pero también la débil calidad regulatoria, la débil fibra institucional, la informalidad, que me parece a mí que es el gran tema que estudiamos mucho menos de lo que debiéramos en esta región. Lo que quiere decir es que la política pública no nos va a llevar a los resultados que quisiéramos ver, de sociedades que sean democráticas y justas, prósperas y equitativas, responsables y sostenibles. Mientras no reconozcamos que, más allá de la calidad de la selección de las políticas públicas, tenemos que ser mejores implementándolas, que hay dimensiones extraeconómicas detrás de nuestra capacidad de implementar, diseñar y escoger la política económica, que en estos temas se entrecruzan la política, la ley, las instituciones, la cultura. Son temas por su naturaleza interdisciplinarios, que es una palabra que los economistas por lo general nos asusta muchísimo, pero hay que encontrar, Y tenemos que entender que esta misma dinámica de debilidad institucional y debilidad en la calidad de las políticas públicas, es una que hace que tengamos diablillos en el motor, Desde el que simplemente es corrupto, el más censurable, pero el más fácil de diagnosticar, hasta el que justifica en su deseo de hacer el bien llegar al poder apoyándose en corruptos, hasta aquel que basa la totalidad de su acción y de su propuesta política en la crítica a la corrupción de otros, sin ir más allá a entender los problemas de fondo, los problemas de mal de fondo. Y por toda la razón es que me parece que este ensayo, por estas razones es que me parece que este ensayo de Eduardo es valiosísimo, es muy digno de estudio. Obviamente yo no le he hecho aquí justicia a sus secciones cuantitativas, pero me parece que los datos ahí mostrados son importantes, Y agradezco, para cerrar de nuevo, a la CAF por esta invitación, a Pablo y a Augusto por este excelente trabajo, y a Eduardo Engel por este excelente ensayo, parte de ese trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Augusto de la Torre y al profesor Alberto Trejos por sus intervenciones. Les recordamos que pueden compartir sus opiniones en redes sociales con el hashtag Diálogos del Desarrollo y a seguir nuestra cuenta @AgendaCAF en Facebook, Twitter e Instagram. A continuación, daremos inicio al conversatorio El Fortalecimiento de las Capacidades y de la Gestión Pública para el Desarrollo, moderado por Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El reporte sobre
el desafío del desarrollo de América Latina, cuyos principales mensajes fueron tan excelentemente discutidos por Augusto de la Torre como Alberto Trejos, incluye una agenda amplia de intervenciones, tal como hemos visto, que cubre aspectos referidos a la propiedad de las empresas, la infraestructura, la integración regional y global, el uso de los recursos naturales como base para el desarrollo, los desafíos y oportunidades de la tecnología, la digitalización y sus consecuencias sobre los mercados laborales, los problemas de equidad y la política social. Ahora bien, diseñar e implementar muchas de estas políticas requieren no solamente los recursos necesarios, sino también las capacidades estatales para poder llevar a cabo con éxito estas iniciativas. Y estas capacidades incluyen aspectos como habilidades por parte de los funcionarios en términos técnicos, pero también en gestión administrativa. También implica regímenes de servicio civil que generen incentivos al esfuerzo y a la capacitación y promuevan el mérito, reglas y procedimientos al interior del Estado que hagan un buen balance entre control ex ante y autonomía, sistemas que permitan la participación ciudadana más allá del voto, de forma tal de hacer más, rendir cuentas a la burocracia y a los funcionarios electos, y también mecanismos administrativos judiciales que prevengan y penalicen la corrupción. La necesidad de contar con estas capacidades se ha potenciado, por supuesto, con la irrupción de la pandemia, ya que el COVID-19 ha puesto bajo mucho estrés la necesidad de respuesta a los estados en atender una triple crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, económica y social. Y este escenario ha creado nuevos retos. Por un lado, los gobiernos han tenido que salir a hacer compras de emergencias relacionadas con insumos médicos, mejorado los sistemas de transferencias sociales para atender a las familias más vulnerables, subsidios a las empresas y a los trabajadores ante el cierre de las firmas y la destrucción de empleo. Más allá de esta respuesta de corto plazo, también la recuperación en la pospandemia va a requerir seguramente mayor necesidad de recursos y de gastos y posiblemente estados un poquito más grandes para mejorar, por supuesto, el acceso a servicios sociales, salud, pensiones de una forma más permanente y también, por supuesto, invertir en infraestructura que empuje la productividad y la recuperación. Esto implica, por supuesto, mayores responsabilidades para los gobiernos, pero para que estas acciones lleven a buen puerto, es claro que se debe maximizar la eficiencia en el accionar público, ¿no? Se debe también fortalecer la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas. Solo así los gobiernos podrán tener esa legitimidad, ¿sí?, necesaria para que tengan el apoyo de la población y también puedan ser líderes honestos en la generación de consensos para implementar y diseñar las políticas y las reformas que se requieran. Este conversatorio vamos a estar discutiendo estos temas en un panel de lujo integrado por altas autoridades de países de la región. En particular nos acompaña Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica. La vicepresidenta Campbell realizó estudios de Administración de Negocios y Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y de Economía en la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Técnicas Avanzadas de Gestión y Decisión Política por el programa GADEX en Madrid y una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales de España. Se desempeñó también como ministra de Relaciones Exteriores en su país antes de su cargo actual. Por otro lado, también nos acompaña Gloria Luz Alejandré. Gloria es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, tiene una maestría en Ciencias Políticas y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Bienvenidas a ambas, les agradecemos mucho acompañarnos en este panel. La idea del formato de esta discusión es algo ágil. Yo voy a iniciar con una pregunta general común para ambas panelistas y luego quizá les pediría que esa primera intervención en respuesta a esta pregunta general sea alrededor de 5, 6, 7 minutos, para después vamos a ir pasando a preguntas más específicas, quizá con respuestas más cortas.
pero la idea es que si alguna de ustedes quiere reaccionar a la opinión de la otra o viceversa, yo también quizás me meta en el medio con la idea con el objetivo de generar una discusión más dinámica, ¿sí? Entonces, si quieren, empiezo con una pregunta general para ambas. Y tiene que ver con esto de cómo el COVID trastocó el funcionamiento de los estados y lo que hasta ahora sabíamos de lo que hacía un gobierno, etcétera, ¿no? Hay por ahí visiones un poquito muy extremas sobre que esto se ha dado patas para arriba, ¿no? En forma más específica, quería preguntarle de qué manera esta emergencia sanitaria ha cambiado el funcionamiento del Estado. ¿En qué forma esta emergencia ha desafiado las capacidades de los gobiernos? ¿Sí? ¿Y cuáles de estas capacidades creen ustedes que están más en falta? Yo di una lista ahí, pero hoy en función de la discusión que hubo con Augusto y Alberto, mencionamos temas de inestabilidad política, capacidad de administrar gasto y gestionarlo, las políticas, capacidad de recaudar impuestos, capacidad de controlar la corrupción, etc. Entonces, si empezamos con Epsi Campbell, vicepresidente de Costa Rica, entonces, ¿de qué manera esta emergencia sanitaria mundial ha cambiado el funcionamiento del Estado y en qué forma esta emergencia ha desafiado esta capacidad de los gobiernos? Adelante, Epsi. Muy buenas tardes y muy contenta de estar en esta discusión. Yo quisiera empezar diciendo que los estados han tenido que atender no solamente una crisis sanitaria, sino que una crisis sanitaria, económica y social. Y que esa crisis sanitaria, económica y social ha tenido impactos realmente importantes, porque ha tenido que volver a colocar en dónde se ponen las prioridades y de qué manera impulsamos el gasto público. Confronta entonces al Estado en la necesidad de adaptarse a nuevos retos que recobran un valor y que requieren de otro tipo de intervenciones de la gestión de la política pública. Interpela el manejo de la emergencia, por una parte propiamente dicha, de la pandemia, con las respuestas sociales de intervención social directas y, por supuesto, con el manejo mismo sanitario y de salud de la emergencia. El Estado se encuentra obligado a reinventarse. En el caso costarricense en particular, nosotros teníamos una vigorosa comisión de emergencia, pero las emergencias se habían visto siempre desde la perspectiva más focalizada, territorialmente o relacionadas con clima, lo que permitía que la operación del Estado se concentrara en ese espacio particular. Pero cuando hablamos de una crisis sanitaria, pues entonces tenemos a todas las instancias del Estado. Cuando hablamos de un golpe económico tan fuerte, con una reducción de la noche a la mañana de los ingresos, no solamente de los privados, porque se contrae la economía, sino que también una contracción de los ingresos del Estado, también obliga a replantearse los temas relativos a gastos y a proponer en medio de la crisis un reordenamiento de las propias finanzas del Estado, principalmente cuando se trata de países que tenemos una estrechez fiscal o que teníamos de partida una estrechez en términos de la realidad fiscal que enfrentábamos. Entonces, impacta porque nos vemos obligados a digitalizar muchísimas de los servicios que da el Estado, incluyendo los servicios de la salud pública, ¿verdad? O sea, no solamente servicios generales, sino los servicios de la salud pública. Telemedicina se convierte en una realidad en nuestros países, implica reorganizar presupuestos, poner prioridades en donde requieren prioridades, una atención inmediata a aquellas personas que se quedan sin empleo, pero también unos planes de contingencia específicos para las empresas, que lo que obliga es que darles un nivel de oxigenación a las empresas para que no colapsen en medio de la crisis. Países que dependemos de ingresos externos en sectores tales como el turismo, vemos que esos sectores se contraen literalmente a cero, ¿verdad? Y eso tiene una serie de consecuencias directas en las obligaciones del Estado para responder tanto a los actores económicos como definitivamente a las comunidades que dependían de valores agregados,
relacionados con esa actividad económica. Pero también hay un desafío en materia de la producción tradicional, y el Estado tiene que volver sus ojos a la producción agropecuaria, a organizar protocolos de todo tipo para convivir con la pandemia. Y ahí es donde miramos esa flexibilidad o esa falta de flexibilidad del cambio en medio de la emergencia. Además, emergencia que por las condiciones que tiene es una emergencia que se alarga en el tiempo y que sus impactos al inicio, que parecía que podían abordarse de una cierta manera, resulta que se tiene que ir planteando nuevas soluciones. Nada más digo que en un primer momento el Estado costarricense hizo transferencia de recursos a personas desempleadas producto de la crisis, pero una estrategia como esa es insostenible en el tiempo. Solo puede ser sostenible durante un periodo de tiempo determinado, y probablemente también las condiciones económicas de las familias se van complejizando aún más. La tecnología y la digitalización han sido piezas fundamentales de los estados para afrontar los desafíos económicos, sanitarios y sociales. Yo quisiera decir que ahí es donde vemos algunas ventajas relativas de la penetración, por ejemplo, que teníamos algunos países con respecto a los teléfonos celulares. Costa Rica es un país en donde ha habido una penetración prácticamente del 100% del teléfono celular, que se convirtió en una herramienta de sobrevivencia. Pero también hay la obligación de transformar unos sistemas básicos como los sistemas de educación pública. Y ahí ya nos damos cuenta que las brechas digitales se convierten en un elemento central para la garantía un servicio tan elemental como la salud. Voy terminando nada más planteando que el desarrollo de estas herramientas digitales en el caso de Costa Rica nos ha permitido continuar con unas tareas básicas. El 80% en algunos de los casos del Estado se digitalizó. Empezamos además con una estrategia de teletrabajo en el Estado que llegó a cubrir en un momento determinado hasta un 80%, y las propias empresas se vieron obligadas a hacer una transformación realmente impresionante. De manera que concluyo diciendo que la emergencia sanitaria nos ha permitido transformar el Estado en un periodo de tiempo muchísimo más rápido para garantizarle los servicios a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Epsi. Entonces paso ahora a Gloria. Yo me olvidé decir que Gloria es vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Gloria, entonces, correcto, esta reflexión que te quería hacer sobre, de vuelta, de qué manera la emergencia sanitaria mundial ha cambiado el funcionamiento del Estado y qué capacidades se han desafiado más por esta emergencia. Y ya que estamos, asociado a lo que ya mencionó Epsi, ella mencionaba que un elemento central en términos de mejorar la capacidad del Estado ante esta situación ha sido la digitalización de muchos servicios públicos, ¿no? y procesos. En tu rol de vicepresidenta de este consejo, que seguramente tiene que ver con la formación de funcionarios, etcétera, la pregunta que te quería hacer también para complementar es, ¿cómo ves vos el tema de las habilidades para el uso de estas tecnologías por parte de los funcionarios públicos? ¿Sí? ¿Cómo ves el tema de la formación de estos empleados públicos en estos temas de digitalización? ¿Es una restricción? ¿Qué áreas del sector público se prestan más para aplicar estas herramientas y cuáles no? Por ejemplo, uno puede pensar que recaudación de impuestos es algo que sí se puede aplicar muy directamente, pero quizá educación es más complicada. Así que, bueno, te hago la pregunta general, pero también engancho con lo que dijo Epsi para ver tu reflexión. Sí, muchísimas gracias, Pablo Sanguinetti. Muchas gracias. También agradecer a Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de ACAF, por la invitación al Instituto Nacional de Administración Pública a través de mi persona. Pues agradecer el acompañamiento a la vicepresidenta de Costa Rica. Es un honor
que nos está acompañando, Etsy Campbell. Bien, yo quiero partir también de dos aspectos. Uno, ¿cuál ha sido esta condición del Estado con relación a esta terrible problemática del COVID? Y sin duda con esto que estás mencionando, Pablo, el asunto de las tecnologías. Bueno, ¿estaban los estados preparados en primera para recibir una pandemia de estas dimensiones? ¿Estaban preparados no solamente tecnológicamente, sino también en materia de salud? Yo creo que ese es uno de los primeros, digamos, los primeros puntos. ¿Hasta dónde los estados estaban conscientes? Que parece que eso no era así, o posiblemente en algún momento lo pudieran haber previsto, que pudiéramos estar en una condición de pandemia de las dimensiones que seguimos viviendo al día de hoy. Pues prácticamente estamos cumpliendo un año de restricciones en el ámbito estatal, es decir, la población se mantiene resguardada. Actualmente en la Ciudad de México, pues estamos en un semáforo naranja que alude a una posibilidad de mayores actividades de naturaleza económica, que no quiere decir que serán más actividades de naturaleza educativa. El sector salud, pues está francamente abarrotado en términos de la atención médica para los pacientes con COVID. Y también en materia de resolución de la problemática, afortunadamente, pues ya estamos recibiendo la vacuna. Van cerca de 2 millones de habitantes de la población que comprende los 126 millones de mexicanos que somos. Entonces, la problemática yo creo que tiene varias dimensiones. Esta problemática vinculada a las tecnologías, yo creo que donde más afecta es en el sector educativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, nuestra población no cuenta en ámbitos regionales con una adecuada infraestructura, me refiero en materia de Wi-Fi o en materia de datos, para que llegue a los sectores más vulnerables o desprotegidos de la población. Lo que ha hecho nuestro gobierno, el gobierno mexicano, ha puesto en marcha programas educativos a través de las pantallas de televisión, o bien ha llevado a cabo algunos procesos de distribución de equipos de cómputo a regiones que pueden recibir estos servicios. Otras regiones están francamente alejadas de la posibilidad. Entonces, ahora me preguntas, bueno, y en materia de servicio, de gestión gubernamental, los servicios que han, creo yo, mejorado sustantivamente son los que mencionas, los que tienen que ver con la recaudación o con los cobros, ¿no? Con los servicios vinculados a pagos de servicios de agua, pagos de servicios de luz, pagos de servicios de tenencia de automóviles, que son los básicos que la población requiere para poder tener al día sus pagos con relación a lo que el servicio ofrece. Me refiero al servicio gubernamental de la Ciudad de México o del resto del país. Ahora, también hay que tomar en cuenta otro aspecto que yo considero que es muy importante. El Estado mexicano, pues, en su Carta Magna goza de, vamos a decirlo así, de ser una federación. Y cada una de las entidades federativas también está marcando pautas regionales para hacerle frente a la pandemia. Y eso creo que es importante. Es decir, no solamente es la visión estratégica del Estado mexicano desde la conformación del orden del Ejecutivo Federal, sino que también es importante tomar en cuenta cómo cada uno de los gobernadores y gobernadoras en cada una de las entidades federativas ha tomando en sus manos la problemática y cómo la ha estado resolviendo. Creo que hablando de una generalidad, sí, el Estado mexicano pues ha enfrentado la pandemia pues echando mano de los recursos públicos. Lamentablemente tenemos poco más de 186 mil decesos al hoy, cosa que pues no es menor, estamos ocupando un cuarto nivel mundial en decesos en materia de COVID.
Y a pesar de que ya contamos con la vacuna, pues esto sigue progresando, ¿no? Tenemos un semáforo que nos va indicando si estamos en en un semáforo rojo donde no podemos realizar actividades económicas, o en un semáforo naranja, que es en el que nos encontramos en la Ciudad de México con algunas posibilidades de actividades económicas, o pasar en algún momento un semáforo amarillo. Entonces, las tecnologías nos pudieran haber resuelto muchísimas contrariedades. Donde sí pudiera ser que se está atendiendo y también con dificultades es a nivel de la educación superior, donde las universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Ciudad de México, de la cual soy profesora de tiempo completo, y de la UNAM, donde también soy profesora de asignatura, pues han apoyado al estudiantado a través de equipos de cómputo, en algunos casos prestado y en otros han sido donados para que las y los estudiantes puedan participar de sus clases a distancia. Eso también aquí hay que enunciarlo como un dato importante. También se ha notado una deserción significativa de los estudiantes en ambas instituciones, por lo menos de las que yo tengo referencia. Las otras instituciones superiores, entre ellas también el Instituto Politécnico, pues también han echado mano de las tecnologías para favorecer estos procesos educativos. Entonces, a nivel de la gestión gubernamental, pues no solamente ha sido el gobierno el que ha puesto manos a la obra, sino que también tenemos al sector educativo, me refiero a las instituciones de educación superior, entre ellas sin duda el Instituto Nacional de Administración Pública, que también ha estado ofreciendo cursos formativos para funcionarios y funcionarias públicas a través de estas tecnologías. El Instituto Nacional de Administración Pública no ha frenado su objetivo sustancial, que es el de la formación para los servicios públicos desde que inició la pandemia. Es decir, desde marzo al día de hoy, el INAP ha trabajado constantemente a través de estas herramientas informáticas en favor de la formación de los servidores públicos a nivel nacional y a nivel local en la Ciudad de México. Eso sería lo que podría decir. Ahora, con relación a la complejidad en las cuales se han encontrado los estados, aquí también tiene que ver mucho con la responsabilidad de los gobiernos, es decir, de quienes están al frente de los gobiernos para atender estas crisis que ahora enfrentamos. Sería mi intervención, Pablo. Gracias, Gloria. Muy relevante lo que decís, ¿no? Por un lado, decís, la pandemia Perdón. ha implicado que nos diéramos cuenta que nuestros servicios de salud no eran los buenos que esperábamos que fueran, quizá ya no eran buenos, por supuesto, pero con esto generaron una demanda excedente y hemos dado cuenta de los problemas y quizá en una etapa post-pandemia haya que proceder a reformarlos y a fortalecerlos, pero aún en temas que quizá pensábamos que la región estaba bien, el acceso a Internet, o por lo menos que estaba por lo menos progresando, cuando la demanda se multiplica por la necesidad de generar servicios a través de redes, por la educación a distancia, por el trabajo, teletrabajo, nos dimos cuenta que aún estos servicios también de digitalización o de acceso a Internet también tenían cuellos de botella que hay que resolver. Y por último, un tema que es muy relevante que mencionaste, este tema de los gobiernos subnacionales. O sea, muchos servicios son provistos por gobiernos subnacionales y entonces allí también la eventual falta de capacidades públicas puede ser también un cuello de botella muy, muy importante. Quisiera ahora ir a la vicepresidenta Campbell, vicepresidenta Campbell, a EPSI, con una segunda pregunta. Más específica, asociado con el tema de las compras de insumos y materiales que requiere el Estado para funcionar. En la pandemia, por supuesto, la necesidad de abastecerse de insumos médicos ha sido crucial y, por supuesto, ahora estamos con el tema también del acceso a las vacunas. En varios países ha habido, por ejemplo, denuncias de irregularidades en esos procesos de compras públicas para la emergencia. Esto ha generado desconfianza en los gobiernos.
Pero aquí también quizá el uso de datos o analítica, inteligencia artificial, puede ayudar para mejorar las capacidades del Estado en esta actividad tan crucial para proveer bienes públicos como son las compras, ¿no? Ha habido gobiernos que, por no incurrir en desvíos, directamente no compraban, entonces no había insumos. Y quizá gobiernos que para comprar rápido se saltaron varios pasos y entonces hubo denuncias y problemas. Entonces quería preguntarle a la vicepresidenta Campbell, ¿en qué medida en Panamá ha habido avances en términos de los regímenes de compras públicas de emergencia y cómo eso ha repercutido en la capacidad de atacar la crisis y mejorar los servicios? Adelante, Epsi. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar diciendo que en Costa Rica el sistema de salud dio la talla. Digamos que todas las inversiones que habíamos hecho en un sistema de salud realmente robusto funcionó en los momentos de la emergencia. Y ha funcionado durante prácticamente un año. Nosotros hemos sido uno de los países que no ha colapsado los servicios, que ni siquiera en los momentos más, más agudos de la crisis sanitaria llegamos al límite de las camas en UCIs o problemas de servicios en los hospitales. Quiero decir que una de las inversiones más importantes que ha hecho el Estado costarricense ha sido este modelo de salud tripartito, donde aporta el Estado, aportan los y las trabajadoras, aportan los patronos o empresarios, y en el momento en que lo necesitamos dio la talla, como lo ha dado en el pasado, porque realmente los indicadores de salud, de esperanza de vida, de cobertura de los servicios, Costa Rica es de los países que mejor ha funcionado en las últimas décadas. Y bueno, eso habla también entonces de dónde tenemos que poner nuestros énfasis. Y no podemos resolver los problemas estructurales cuando viene una crisis si tenemos un sistema de salud debilitado, si no tenemos los controles necesarios, si no enfrentamos esa realidad de poder reconvertir, digamos, en un plazo muy corto. Y quisiera contar esta experiencia porque, por ejemplo, en Costa Rica logramos prácticamente más que quintuplicar las camas en UCIs en el momento en que vino la emergencia, antes de que las necesitáramos. Y entonces allí realmente nos dimos cuenta que la Caja Costarricense del Seguro Social tenía la capacidad de confrontar una crisis sanitaria como esta. Evidentemente, en ese contexto están las compras públicas, esas compras que se realizan con mecanismos previamente establecidos. Realmente aquí el sistema de compras de la Caja del Seguro Social tiene un mecanismo de compras abiertas que en algunos casos, en el caso de las mascarillas en particular, ha dado algunos niveles de cuestionamiento. Y digo, son cuestionamientos que no detuvieron en absolutamente ningún sentido el servicio, que han permitido, y esos son los pesos y contrapesos. Yo más bien considero que en el caso de nuestro país, esos pesos y contrapesos son los que permiten advertir en algunos casos si hay algunas anomalías. Pero también quiero decir que la proyección y tener una rectoría en salud, en caso del Ministerio de Salud, en manos del doctor Daniel Salas o de la Caja Costarricense del Seguro Social, de Román Macaya, permitieron que hiciésemos tomaran una serie de decisiones con relación a las vacunas. Desde antes de que estuvieran, el país funcionó como parte del colectivo de países que negociaron a través de la Organización Mundial de la Salud una cantidad de vacunas que permitían que la población, toda la población que pudiese tener algún nivel de riesgo, más del 50% de la población tuviese garantizadas las vacunas. Y yo creo que ahí el aparato de salud del país ha dado ejemplos extraordinarios, y yo más bien diría que en el caso costarricense la gente ha celebrado de manera permanente lo que ha hecho el sistema de salud pública, manteniendo y reconociendo además el esfuerzo tanto de la rectoría como de la Caja Costarricense del Seguro Social.
las decisiones que se han tomado, el momento en que se toman las decisiones, la vinculación del sector salud con la Comisión Nacional de Emergencia, los momentos en que se tomaron las medidas restrictivas importantes, poniendo por delante el sector salud, esa coordinación nacional que ha estado en manos del presidente de la República, de un comité operativo de emergencias, realmente nos ha permitido pasar al día de hoy. Nosotros tenemos aproximadamente 2.400 personas que lamentablemente han perdido la vida, muy lamentablemente, pero pacientes activos, tenemos una proporción que ya va a ser de aproximadamente el 10% de todas las personas que han tenido el virus, y eso habla de un manejo basado en datos, basado en la ciencia, poniendo por encima los criterios técnicos y no la cultura popular, teniendo una institucionalidad lo suficientemente robusta, priorizando en dónde ponemos los recursos. Yo quiero decir, si hay algo de lo que me enorgullece en este periodo de manejo de la emergencia, ha sido el manejo de todo el tema sanitario. Termino diciendo nada más que eso, en un contexto en donde hubo una reducción sustantiva de los ingresos del Estado, donde disminuimos el Producto Interno Bruto, donde el gasto del Estado ha sido una décima parte de lo que se había dado en el pasado, el país ha podido darle respuesta a la mayoría de habitantes, a todos los habitantes que han lo necesitado el día de hoy, sin necesidad de tener que priorizar entre unos y otros. Las compras son una parte, pero cuando ya existen los modelos y ya existen los mecanismos para advertir si hay un problema, entonces se utilizan esas rutas y no se convierte en un obstáculo más que tenga que enfrentar el sistema de salud costarricense. Muchísimas gracias, Epsi. Y creo que tengo que pedir disculpas, creo que te hice vicepresidenta de otro país, Panamá, dije, y es Costa Rica. Teníamos otra panelista de Panamá que no pudo venir a último momento. Muy importante varias cosas que mencionás. El tema de cómo el servicio de salud en Costa Rica ya tenía un track record, una capacidad previa que la hizo, digamos, poder resistir la importante demanda, cómo allí influyó también la coordinación entre distintos niveles de gobierno, distintas agencias de gobierno. Mencionabas el Ministerio de Salud junto con la Comisión de Emergencia, con el liderazgo del presidente. Esto es también muy relevante. Y algo también muy relevante para pensar por qué en Costa Rica quizá el sistema de salud estaba equipado para enfrentar la pandemia, tiene que ver con algo que mencionó Alberto, ¿no? El problema de informalidad. Cuando tú mencionas el aporte del gobierno, trabajadores y empresas, claramente la formalidad es algo que permite a los trabajadores acceder a servicios de salud, porque si no es así, es más difícil encontrarlos, y muchos gobiernos han tenido que construir sistemas de bienestar o de salud para trabajadores informales, teniendo poca data y poca información sobre dónde se encontraban, ¿no? Entonces, esto es un reto también, y por supuesto, si la informalidad es menor, uno puede montar sobre eso sistemas de salud de mayor acceso, de mayor calidad. Voy a pasar ahora a Gloria de vuelta, ¿sí? Con una tercera pregunta, que tiene que ver, bueno, más allá de las regulaciones sobre compras públicas que estábamos hablando, hay otros aspectos a tener en cuenta, digamos, en el combate a la corrupción, ¿sí? Por ejemplo, temas referidos a financiamiento de campañas políticas, para evitar, ¿no?, que el sector privado coopte a los funcionarios electos, ¿no? Límites de aporte, límites al gasto, instituciones que controlen ese tipo de regulación. Por otro lado, también están las mejoras en los procesos de auditoría y de sistema judicial, ¿no? O sea, procurar que los sistemas, investigaciones administrativas, auditorías, si encuentran irregularidades, terminen en juicios y en penalidades legales. Y por último, también el tema de las redes sociales puede ser un mecanismo también para digamos, generar cierto control social, ¿no? Aunque, por ejemplo, todo este tema de fake news a veces le ha quitado valor. Entonces,
un poquito la pregunta que tenía para hacerte es, está referida al tema de qué aspectos asociados más con la institucionalidad y la participación política y ciudadana son importantes para tener entonces una implementación exitosa de reformas que traten de atacar el problema de la corrupción o de la ineficiencia del Estado. Adelante, Gloria. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, el tema de la corrupción en México, pues, ha sido un talón de Aquiles, es decir, ha sido uno de los graves y serios problemas que ha tenido el gobierno mexicano a lo largo de la historia. El actual gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, se ha dado a la tarea desde sus inicios, es decir, desde que él toma posesión en 2018, incluso durante su proceso de campaña, de erradicar la corrupción. Es un cometido que tiene la bandera del actual gobierno mexicano. Y ha llevado a cabo una serie de acciones al interior de los espacios de gobierno, de las secretarías de Estado y de los organismos públicos descentralizados del gobierno federal, así como de los organismos autónomos, de limpiar de corrupción o bien de omitir o deshacerse de aquellas instituciones que no son propicias para un adecuado desarrollo del Estado mexicano. Esto tiene varias aristas. Nosotros seguimos y contamos con un sistema nacional anticorrupción que en los hechos aún necesita un soporte de avance contundente para que su aplicación sea realmente efectiva. Porque, bueno, nosotros tenemos una normatividad y una legalidad en materia anticorrupción muy bien detallada, muy profunda, ¿no? La cuestión aquí es cómo se ha llevado a cabo su aplicación, y ese ha sido, digamos, el problema fundamental. Desde que inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel, e insisto, desde su campaña presidencial, su consigna ha sido esa, erradicar la corrupción. Incluso, pues, él tiene una frase, ¿no?, de barrer de abajo hacia arriba para ir retirando aquellos elementos, pues, lamentablemente elementos de humanos que han caído en situaciones de esta naturaleza, que se han corrompido. Entonces, no podemos dejar de lado, no podemos perder de vista, pues, que esto tiene que ver con un asunto también de ética pública. O sea, el asunto de la ética pública y de la transmisión de la ética pública al sí a los funcionarios, pues, tiene que ser y tiene que formar parte de una construcción como funcionario público, es decir, como administrador público, ¿no? Perder de vista que el estar al frente de un cargo público donde se toman una serie de decisiones de naturaleza presupuestal, por ejemplo, pues implica también una responsabilidad en el mismo sentido, es decir, una responsabilidad ética. Y yo creo que ahí es donde todos los estados, independientemente de la bandera política que encabecen, es donde tendrían que poner un mayor énfasis. Es decir, cómo hacer que el funcionario público no se corrompa, porque lamentablemente el tema de la corrupción tiene muchísimo que ver con el actuar individual o individualista de la persona, ¿no? Eso sería uno de los aspectos más importantes, y por ello, en buena medida, el actual gobierno busca incidir en retirar de los cargos públicos a quienes han incurrido en ello, ¿no? Se ha dicho, y eso lo ha dicho el actual gobierno, que se ha acabado la corrupción a partir de que ya contamos con la nueva administración, pero en los hechos, pues, necesitamos ir identificando hasta qué grado la corrupción se ha aminorado, se ha revertido. Tú hablabas de los temas vinculados a los procesos políticos electorales y, sin duda, los recursos públicos que reciben los partidos políticos, y que creo que ahí es un tema que, si bien es parte de los asuntos de la ciencia política, no deja de ser también un asunto de los gobiernos, es decir, las legislaciones, los congresos a nivel nacional y a nivel local, sin duda,
pues en algún momento tendrían que legislar en materia de reducción de recurso público a los partidos políticos, o bien buscar otros mecanismos que pudieran favorecerlos. Sin duda hay países, y bueno, los Estados Unidos es quizá un referente, donde se sabe claramente de dónde llegan los recursos a los de los partidos políticos, o sea, quién está haciendo la aportación, ¿no? En otros países como en México, pues no es fácil identificar si llegan recursos de organismos privados hasta cierto monto, hasta cierto límite, hasta cierto porcentaje, y ver de dónde están llegando algunos otros recursos. El actual gobierno ha acotado todo esto. E insisto, tenemos un sistema nacional anticorrupción que en los hechos aún no opera a profundidad. Ahora, me haces la pregunta con relación a las redes sociales y a las fake news. Las redes sociales, vamos a decir que tienen esta doble cara, ¿no? Son altamente efectivos para transmitir información y para llegar a un número importante de la población. Bueno, sin duda aquella que cuenta con los medios electrónicos para conectarse. También tenemos muy claro que es en las generaciones más jóvenes que son quienes usan de manera recurrente las redes sociales y incluso se encuentran hasta 8, 12 o 15 horas pegados a una red social para enterarse de la información, ¿no? Ahora, mucha de esta información, como bien dices, pues son noticias falsas. Bueno, ¿cómo le afecta más bien ahí a los gobiernos esa condición de las noticias falsas en función de garantizar ciertas seguridades de que la información que está fluyendo hacia la población, sobre todo en estas condiciones de pandemia, es realmente la real, ¿no? Bueno, ¿cuántas noticias falsas se estuvieron circulando? Pues no solo con relación a la vacuna y a los efectos de la vacuna y si es viable la vacuna y cuál tipo de vacuna es la mejor o si la vacuna no funciona, etcétera. Eso afecta a la población de manera inmediata y ahí pues la contención de las redes desde los gobiernos pues tiene que ser a través de mecanismos de eficiencia gubernamental que le puedan transmitir a la población información verídica con relación a la enfermedad que se está viviendo actualmente. Las redes sociales tienen esa ventaja de llegar a un gran número de la población, pero también tienen ese efecto negativo de poder transmitir una serie de informaciones que afectan o desestiman incluso la propia información que el gobierno aporta, ¿no? Sí, Gloria, sí. Muchas gracias. Mencionas dos cosas muy relevantes. Por un lado, esto último sobre el tema de la información y el problema de que puede ser de baja calidad, etcétera. Quizá ahí, cuando uno habla del tercer sector o de la participación ciudadana, uno puede pensar en ONGs, etcétera, que son instituciones que intermedian entre el gobierno y la ciudadanía, generando investigación de calidad, generando información más fidedigna. Y entonces eso, por supuesto, los grandes periódicos cumplen también ese rol, ¿no? Así que eso es un elemento que si los países no tienen, complica que el mensaje pueda llegar y que la gente pueda aprender a partir de hechos más reales. Pero un último tema que... Sí, adelante. Sí, aquí, si me permites intervenir, también tiene mucho que ver, como ustedes en México, en mi país, el presidente de la República ofrece una conferencia diaria, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días a las 7 de la mañana ofrece una conferencia de prensa diaria, colocando los temas de mayor relevancia a la población. Eso en buena medida ayuda a que la población cuente con información fresca del gobierno al día. O sea, a las 7 de la mañana la población se puede enterar cuáles son los asuntos más relevantes del gobierno mexicano a atender al día de hoy y a atender en las próximas semanas, porque de ahí surgen una serie de acciones inmediatas de gobierno. Por otra parte, pues sí, tenemos la participación de la sociedad civil a través de algunas organizaciones
Yo participo de otra organización como es la Federación Mexicana de Universitarias y ahí tenemos también una serie de actividades, en particular con relación al tema de las mujeres y la participación política de las mujeres, la participación de las mujeres ahora en este entorno de la pandemia y cómo se han visto afectadas sus actividades. Entonces, si lo vemos desde México, pues el gobierno tiene esta fuente de información directa a diario desde la Presidencia de la República. Y eso, pues a mí me parece que además de que toma el gobierno en sus manos la información, pues la población por lo menos tiene un referente de qué es lo que se perfila desde los gobiernos, pues en este caso desde el gobierno mexicano, al día. Muy bien. Muchas gracias, Gloria. Quiero hoy... Nos está quedando poquito tiempo. Quiero ir a una última pregunta a la vicepresidenta de Costa Rica, EPSI, referida a un tema muy importante que también se toca en el reporte y lo mencionó tanto Augusto como Alberto. En el capítulo de Eduardo Engel del libro se habla mucho de mejorar la gobernanza de la infraestructura, ¿no? Cuando uno piensa en la reconstrucción post-pandemia, uno está tentado a decir que va a un rol importantísimo en la inversión pública y privada para reactivar la demanda, pero no solamente para reactivar la demanda, sino reactivar la productividad de las economías, ¿no? Y aquí está el problema de en qué medida hemos generado cambios, por ejemplo, en el fortalecimiento de los procesos de planificación, selección de proyectos, adjudicación de contratos, fiscalización de las obras, de forma tal de evitar un poquito los problemas que la región ha tenido en el pasado con el sector de infraestructura, donde ha habido casos muy sonados de corrupción, ¿no? Obviamente todos tenemos en la mente Odebrecht, que le ha generado, digamos, ha manchado tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Aún las APP han estado comprometidas con episodios de este tipo. Entonces, quería preguntarle, EPSI, ¿cómo este tema lo están viendo en Costa Rica? ¿En qué medida ha habido o está por haber planes para mejorar las capacidades públicas en esta dimensión de la gobernanza de la infraestructura? Adelante, EPSI. Muchísimas gracias. Y bueno, entendiendo los desafíos que tenemos a futuro, yo quisiera partir de lo que tenemos en el presente. Costa Rica se rige por dos herramientas. La primera herramienta es el Plan Nacional de Desarrollo y la segunda herramienta es el Plan Nacional de Inversión Pública. Este Plan Nacional de Inversión Pública prioriza las acciones en el periodo constitucional, pero tiene una mirada de largo plazo. Permite identificar cuáles son aquellos proyectos que en materia de inversión pública e infraestructura el país se ha planteado como prioridad. Y quisiera decir que la administración actual, uno de los temas que tomó como un tema de los más relevantes con pandemia y sin pandemia, nosotros entramos en mayo del año 2018, fue volver a aceitar la máquina de la infraestructura en dos sentidos. Nosotros tenemos infraestructura a través de concesión de obra pública, cada vez más afinada en términos de los controles y el seguimiento que se le da a los concesionarios, y el segundo, lo que es la inversión directa de parte del Estado. En los últimos 3 años, y por eso digo, realmente lo que los estados tenemos que hacer es revisar en dónde están las trabas y los trámites, pero en los últimos 3 años se ha terminado de consolidar una cantidad de obra pública en el país no comparable a ninguna de las administraciones anteriores. Y esto tiene que ver con el tipo de gerencia que se impulsó. Nosotros tenemos realmente un connotado ministro de Obras Públicas y Transportes, que tiene una experiencia de muchos años. Además, ha demostrado la capacidad que puede tener la gente más grande del país de brindar y devolver el conocimiento. Nuestro ministro de Obras Públicas tiene más de 80 años y es el ministerio que más capacidad de ejecución en términos de construcción ha tenido, pero además ha logrado administrar de una manera muy eficiente aquellas
obras que han sido concesionadas o que son contratos con el sector privado. Los niveles de controles internos que tenemos en el país a través de la Contraloría General de la República, y también ha servido muchísimo, ¿no? No es solamente en este periodo, en general, control político que se hace desde la misma sede legislativa, permiten ir advirtiendo en algunos casos en donde podrían haber obstáculos. Lo único que quisiera yo subrayar en este tema es que es clarísimo que los acuerdos que se hagan en este momento post pandemia implicarán unas inversiones en infraestructura. Ya no digo, no me centrar solamente en Costa Rica, pero además en el caso costarricense se fortaleció la inversión en infraestructura de salud, porque forma parte de un plan estratégico en donde se ha ido cumpliendo a cabalidad con las metas, pero que requiere de una gobernanza. Nosotros tenemos una compleja gobernanza en materia de infraestructura pública y a ella se le había acreditado que no podíamos avanzar lo suficientemente rápido por la cantidad de instancias, pero ya nos damos cuenta que esto tiene que ver con dos sentidos. Uno, el sentido de la eficiencia en el uso de los fondos públicos y las prioridades. Y el otro, los controles, que a veces, aún con un aparato complejo de administración de la cosa pública, cuando usted tiene una buena gerencia, cuando tiene la capacidad de generar alianzas estratégicas con el sector privado que está vinculado con la construcción de infraestructura, pero además nosotros tenemos una parte que son las universidades, el laboratorio de la NAME, que es una de las instancias de la Universidad de Costa Rica que hace control de calidad a la infraestructura pública, y entonces allí en ese nivel de coordinación, ya en el momento en que se está construyendo la obra pública, la misma Universidad de Costa Rica, a través de este laboratorio de materiales y de seguimiento de obras públicas, puede decir la calidad, permite que las cosas funcionen. Creo que ya no es tiempo para seguir justificando que las cosas no funcionan por la burocracia interna. Es tiempo de tomar decisiones. Y cuando uno está en el poder, es el momento en que le dan la posibilidad de administrar el aparato estatal. Tiene que proponer los cambios que son necesarios por la vía legislativa a el Congreso de la República, a la Asamblea Legislativa en el caso nuestro, pero también tiene que administrar con las herramientas que tienen. Y creo que en este tiempo post pandemia, los estados tendrán que administrar de manera mucho más eficiente, con metas claras, con controles necesarios, la inversión en infraestructura pública, que cambiará, por cierto, las prioridades que le vamos a poner en temas de desarrollo económico. Vinculados ahora con la inteligencia artificial, con la cantidad de recursos digitales que tenemos, deberíamos de esperar que un tiempo difícil como este nos permita acelerar el paso para realmente llegar al 2030 avanzando bastante en esa máxima en que nos hemos comprometido todos y todas de que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Gracias, Epsi. Creo que el mensaje quedó muy claro. Desde CAF, esto es una preocupación que tenemos todo el tiempo. O sea, nosotros financiamos proyectos de inversión con impacto al desarrollo y muchas veces puede pasar que los países están los fondos y no los pueden, digamos, no los pueden implementar, no los pueden gastar por falta de recursos propios, falta de capacidad de planificación, controles, como bien decís vos. Entonces, aún cuando hay recursos, a veces, digamos, esto no se usa ágilmente para empujar el desarrollo, y por lo tanto, es una capacidad de gestión, digamos, de inversión, que los países también tienen que fomentar. Y me agrada ver que Costa Rica está teniendo en ese sentido avances importantes. Ya no nos queda mucho más tiempo. Perdón, Gloria, estamos un poquito pasados. Yo creo que ha sido muy, muy fructífero el debate. Hemos hablado desde temas de financiamiento de la política, temas de la burocracia, temas de las capacidades en salud, en educación, en temas de cómo controlar la corrupción. Así que este tema de las capacidades públicas es ciertamente bien complejo, y creo que lo decía Alberto en sus comentarios,
Muchas veces los economistas o a veces los especialistas en desarrollo planeamos políticas y diseñamos las mejores políticas como si las capacidades para implementarlas estuvieran ya listas, y eso no es así. Así que necesitamos entender mejor por qué a veces estas capacidades no existen y apoyar con ideas y con fondos y con acompañamiento a los países para que puedan cumplir esta última etapa, ¿no? La última milla de gastar bien en un colegio, de gastar bien en un hospital, de gastar bien en unas transferencias y que eso tenga impacto. Así que creo que esta agenda sobre capacidades públicas es muy relevante, va a ser muy importante a futuro de América Latina y esperemos que todos, distintos actores, ¿no? Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo, pongamos nuestro aporte para que esto se vaya resolviendo y esto termine en un mejor desarrollo de todas nuestras naciones. Así que, de vuelta, muchísimas gracias, EPSI, vicepresidenta de Costa Rica. Gracias, Gloria, directora de INAP en México. Ha sido muy buena y ha sido muy, muy fructífero este intercambio. Yo sí quisiera cerrar, Pablo, si me permite. Adelante, yo creo que aquí tiene... Yo creo que aquí tiene mucho que ver las capacidades institucionales, sin duda, pero uno de los asuntos nodales es cómo se perfilan, como bien decía la vicepresidenta, los planes nacionales de desarrollo y quiénes los encabezan, ¿no? Porque pudiéramos buscar de manera muy clara, muy contundente, este tipo de inversiones como los que ustedes aportan y podrían disolverse de acuerdo a ciertas posturas ideológicas que estuvieran permeando a los gobiernos. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo la invitación. Sin duda, el Instituto Nacional de Administración Pública pues estará cercano al CAF con ustedes. De hecho, ya tenemos un primer acercamiento. Y pues nada, agradecer también a la vicepresidenta de Costa Rica, EPSI, la oportunidad de participar con ella. Muchas gracias. ¿Algún comentario, EPSI, final? Muchísimas gracias, Gloria. Un gusto también participar e intercambiar con usted en esta posibilidad que nos da la CAF de tener también estas perspectivas, estas voces de mujeres en los temas del desarrollo de nuestra región. Muchísimas gracias. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Agradecemos a la señora EPSI Campbell, a la señora Gloria Luz Alejandre y al señor Pablo Sanguinetti por sus interesantes comentarios en este conversatorio. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, agradezco a los invitados que nos acompañaron en esta transmisión. Este evento ya se encuentra disponible en la cuenta YouTube de CAF. Un agradecimiento especial a los diarios La Estrella y La Prensa de Panamá y al diario La Nación de Costa Rica por el apoyo para la difusión de este evento. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los invitamos a conectarse en el próximo Diálogo del Desarrollo, que será anunciado en los próximos días. Que tengan un muy buen día.